Hola a todos acá en Masamune TV, bienvenidos a un nuevo Masa Opina de Monster Hunter Rise. El día de hoy, compañeros cazadores, les voy a comentar sobre la armadura de Valstrax, del Valstrax Carmesí, el dragón anciano que incluyeron en la actualización 3.0 de Monster Hunter Rise. Pero antes de comenzar, obviamente, si les gustan los videos de Monster Hunter Rise acá en el canal, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a Masamune TV, es gratis. Y además activen la campanita para que YouTube le avise cuando subimos un nuevo video. Así que el día de hoy, compañeros, vamos a revisar la armadura del Valstrax Carmesí y qué opino de ella principalmente. Así que vamos a revisar. Vamos a hablar con Amon el Herrero y vamos a ir a la zona de la armadura. Aquí pueden ver el diseño de la armadura de Valstrax Carmesí. Es muy similar a la armadura de este dragón anciano que vimos en Monster Hunter Double Cross hace algunos años atrás. Pero tiene esa tonalidad rojiza carmesí que caracteriza a este dragón anciano variante. Aquí pueden ver entonces la armadura del Valstrax Carmesí. Ahora pueden ver también las habilidades que trae el set completo. Trae la habilidad Corazón de Dragón en nivel 5, que aumenta tus resistencias elementales en 30 y 50 puntos, siempre y cuando tengas el 70% de la vida o menos. Eso es a nivel 3. Y en nivel 4 aumenta además un 5% del ataque, y en un nivel 5 un 10% el ataque. Eso es bastante bueno, compañeros cazadores, porque cuando vemos que una armadura o una habilidad aumenta en porcentajes, el aumento de ataque es mucho mayor. Por ejemplo, hay algunas habilidades que dicen que aumenta 20 puntos o aumenta 10 puntos. Pues bien, cuando una habilidad dice que aumenta un 10%, eso es bastante bueno. Si una, por ejemplo, si una arma tiene 200 de ro, estamos hablando que aumenta 20 puntos de ataque. Y si tiene 250, aumenta 25 puntos de ataque. Por lo tanto, es muy buena o es muy bueno ese aumento de ataque que trae la armadura. Además, en el 80, esta habilidad se activa con un 80% de la salud o menos. Y además te entrega aumento elemental en 50 puntos. Por lo tanto, es una habilidad híbrida que te da resistencia elemental, o sea, mejora tu defensa. Y además mejora tu ataque. Así que está bastante bien. Lo único malo es que te pide los 5 niveles. O sea, hay que ocupar la armadura completa de Valstrax. Pero si la ocupas, ya tienes un 10% más de daño en tu arma. Además trae punto débil, que trae 50% de afinidad al golpear puntos débiles. Punto débil nivel 3. Resistencia nivel 3, que aumenta en 20 puntos el ataque mientras tengas un estado alterado, que obviamente cuando se activa Corazón de Dragón adquiere la plaga Draco, y por lo tanto aumentas además tu ataque en 20 puntos adicionales. Y tenemos Resentimiento, que aumenta el ataque en 15 puntos si tenemos la vida en color rojo. También podría aumentar en 25 puntos si tenemos la vida en color rojo, pero a nivel 5. Por lo tanto, esta armadura aumenta bastante el ataque de tu arma, siempre y cuando se cumplan las condiciones adecuadas. Eso quiere decir que podríamos utilizar esta armadura completa, ¿no es cierto?, con algún arma con alto daño ro, y podría funcionar bastante bien. Veamos entonces las partes. El casco tiene espacio nivel 2, nivel 1, Corazón de Dragón, punto débil. La cota tiene espacio nivel 3, nivel 1, Corazón de Dragón y resistencia en 2 niveles. Brazales de Valstrax, nivel 2, Corazón de Dragón y 2 niveles de punto débil. Esta es una de las mejores partes de la armadura si quieres hacer set mixtos. Si no te interesa, por ejemplo, hacer la armadura completa de Valstrax, esta es una de las partes más importantes de la armadura que te podría servir para otro set. La faja, espacio nivel 2, Corazón de Dragón, resistencia y 2 niveles de resentimiento. Y las grebas, un espacio nivel 3 de nivel 1, Corazón de Dragón y un nivel de resentimiento.
Por lo tanto, como les comenté, compañeros cazadores, es posible ocupar la armadura completa de Valstrax y potenciar bastante el daño que realizamos con un arma específica. En este caso, mientras más raw tenga el arma, mayor va a ser el aumento de daño que podríamos realizar. Ahora bien, habría que hacer un estudio si es que podemos colocar en la armadura otras habilidades ofensivas, por ejemplo, potenciador crítico. Ah, pero para eso deberíamos, por ejemplo, aumentar la afinidad o el ojo crítico de este set completo, lo cual se vuelve complicado, ya que deberíamos, por ejemplo, usar el casco este del... Este casco que es como un parche, que te da 4 niveles de ojo crítico, pero perderíamos el nivel 5 de la habilidad de corazón de dragón. O sea que aumentaríamos solamente un 5% el daño del arma. Por lo tanto, habría que ver si es que es posible hacer un set eficiente con la armadura completa de Valstrax. Ahora bien, ¿qué arma usar? Yo les recomiendo siempre usar un arma que tenga el mayor robo posible. Podrían usar las armas de Tigrex o la arma, por ejemplo, de otro enemigo sobre 200. Podría ser la de Magna Malo, también podrían funcionar bien con esta armadura de Valstrax. Cualquier arma que tenga un alto ro les puede servir con esta armadura completa. Ahora bien, las armas de Valstrax se caracterizan principalmente porque tienen filo blanco en bastante cantidad. A ver si la logro encontrar acá, la katana. Fíjense, acá tenemos las duales, por ejemplo, tiene harto filo blanco, daño Dracon 35, 0% afinidad y espacio nivel 2. En este caso, las armas de corte funcionarían bastante bien con la armadura completa de Valstrax, ya que aumentarían mucho su ataque. Lamentablemente, las armas de Valstrax no son las que tienen mayor cantidad de ro. Como pueden ver, las duales tienen 170, la katana tiene 180, no pasan de ese valor. Por lo tanto, yo les recomendaría utilizar otras armas con la armadura de Valstrax completa. Aunque esta arma de Valstrax no está mal. Ese filo blanco es bastante útil y potencia el daño. Y además tiene bonus ataque nivel 3. Y la habilidad frenesí que aumenta el daño elemental. Por ejemplo, si usan armas de dragón, podrían usar las armas de Valstrax con alma de Valstrax. Y eso aumentaría un 20% el daño draco que realizan. También podría ser algo efectivo. Pero yo les recomiendo el bonus ataque nivel 3, que aumentaría en 8 puntos el raw general del arma de Valstrax. Se me confunde arma con alma a cada rato. Ahora, ¿la armadura es buena? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es buena la armadura de Valstrax? Para usarla completa es bastante buena. Ya no voy a decir que es mala ni que es mediocre, no, es bastante buena. ¿Supera la armadura de Valstrax completa a un set mixto? No, eso no. Los set mixtos siguen siendo los mejores para maximizar el daño que puede realizar. Pero la armadura de Valstrax carmesí funciona bastante bien por su cuenta. Y si te gusta el diseño y quieres andar como un dragón jet por todos lados, de verdad que se podría utilizar durante las batallas tranquilamente y harías un daño decente a los enemigos. Así que si la quieres crear para combatir, es bastante buena. Si quieres usar la superpuesta de Valstrax, ya eso es cosa tuya. Pero en sí, la armadura completa, gracias a la habilidad de corazón de dragón, punto débil y resistencia, es bastante buena para generar daño a las bestias. Así que te la recomiendo. Como es una de las últimas armaduras que van a salir para el juego, lo más probable, creo que está bastante bien. Ya no mueve mucho o no destrona a los sets mixtos que hay actualmente, pero es bastante efectiva y es bastante buena la armadura. Las armas de Valstrax tampoco destronan a las mejores armas que hay en el juego, en mi opinión, pero son bastante buenas. ¿Ah? Es como la típica armadura que es Tier A, se podría decir, Tier A. Y las armas también son Tier A. No alcanzan a llegar al Tier máximo, que sería el Tier S, que sería el máximo, el top top. No están en el top, pero están cerca, ¿eh?, del estar el top. Eso es, compañeros cazadores. Esa es mi opinión de la armadura de Valstrax. Yo creo que la voy a farmear y voy a andar con la Sefi completa ahí con armadura de Valstrax. Voy a adecuar algunos sets, ya sea de, no sé, de parálisis, de nitro. Pero me gustó la armadura, así que me quiero hacer la armadura completa y ahí le voy a colocar algunas cosillas. Y les podría compartir algún set
con la armadura de Valtras completa. Ahí me indican en los comentarios si les interesaría que suba algunos sets para la armadura de Valtras, para katanas, para duales específicas, etc. Cuídense, compañeros cazadores, que estén muy bien. Y nos vemos pronto acá en Masamune TV. Bye, bye. Adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl. Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Bushido Baby! ¡Ja, ja, ja!